Y ahí tenéis la cascada, que vamos a hacer ahora unos planos, unos fóticos ahí con efecto SEA muy guapens. ¿Sí o no? Sí. Joder, qué rasca. Bueno, hoy vamos a empezar una ruta por el canal de Ifas. Hemos dejado ahí abajo Canfrán y hemos subido por un desvío, el primer desvío hacia la derecha para subir a Col de Ladrones. Parece que no, pero hace un frío de cojones. Las orejas que se me caen a cachos. Pues vamos a empezar la rutiquen. Es muy sencilla, una ruta muy sencilla para cualquier época del año. Ojo, si hay nieve y hielo, pues hay que ir con cuidado. Pero vamos, para hacerla con niños, iremos a la ¿cómo será? La cascada de las negras. Y luego a ver por ahí que hay unas estructuras muy guapas de piedra y tal. A ver si sacamos unas fotos buenas. Así que nada, vamos a empezar para allá. Bueno, antes de empezar, deciros que el coche lo dejamos ahí, en una esplanadica, pasando Col de Ladrones, y el camino es para aquí abajo. Por ahí, y todo recto, no hay pérdida. In the night you wake me up when the sun goes down. Feelings right, you wake me up when the sun goes down. Sleepless nights you wake me up when the sun goes down. I can't help it, baby, not myself when the sun goes down. Acabamos de llegar a la cascada de las negras, una hora y 20 minuticos, pero encima muy de relax, muy tranquilos, o sea, no hay dificultad. Hay gente subiendo. O sea, es una ruta muy, muy fácil. Una ruta muy facilica, muy disfrutona, para toda la familia. Y ahí tenéis la cascada, que vamos a hacer ahora unos planos, unos fóticos ahí con efecto SEA muy guapens. ¿Sí o no? Sí. Esto es encima de la cascada de las negras. Un paisaje espectacular, encima ha nevado. Está dando unos contrastes ahí increíbles. Una pasada. Ahí al fondo, eso de ahí sería un poste de las estaciones de Formigar. Por ahí tendríamos la moleta, bueno, pala de Ip, la moleta, Pico y Serías, que justo ahí caería el Ibón. Y esto es una maravilla. Aquí tenemos justo la caída de la cascada de las negras y allí toda la zona de Candanchú. El Aspe, Tuca Blanca, empezando por la izquierda, de izquierda a derecha el Aspe, Tuca Blanca ese justo en medio, Sola de la Zapatilla, una pasada del Tobazo. Os enseño por dónde va la ruta y me voy a grabar un poco de la... Como veis hay gente por allí. Aquí veis todo eso sería la senda. Y es muy sencilla, o sea, es seguirla y no tiene pérdida. No tiene pérdida. Bueno, y el camino de vuelta es... Lo estamos haciendo por una parte de abajo. Realmente es lo mismo. Ir por abajo que por arriba. Pero veis, antes hemos subido por esa parte y ahora estamos yendo, pues, por un sendero más abajo. Que vamos todo el rato viendo la cascadica ahí. Yo, si fuese vosotros, iría por el de abajo, que mola, está muy guay. ¿Algo que comentar? Pues nada. ¿Estás anonadado? Sí. ¿Te ha parecido tan increíble que no tienes palabras? Sí, antes hemos subido por ahí. Y ahora que estamos volviendo por aquí, la cascada se ve mejor, bastante mejor. Se empieza a ver antes. Sí.
Sí, encima vas todo el rato paralela allá. Hemos deducido que los glaciares que habían aquí hace años lo arrastraron y por eso están ahí. Pero vamos, no somos geólogos. Empaca. Ya damos por finalizada la ruta de hoy. Pues eso, una ruta sencilliquen. ¿No? Muy sencillita. Vamos, país de tranqui, echar la merienda. Muy bonita. Cascada, muy bonita. Cascada todo guapa. Y ahora, a casi que a comer unas migas. Feelings right, you wake me up when the sun goes down.